Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a este evento organizado por Fragmentos, que tiene lugar hoy aquí en el claustro de San Agustín. Y Fragmentos tiene el gusto de presentar a Michel Ayer, un gran antropólogo, profesor de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París e investigador emérito del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo. Algunos de sus libros más destacados son El extraño como mi invitado, una antropología crítica de la hospitalidad, Tierras fronterizas hacia una antropología de la condición cosmopolita y Gestión de los indeseables, campos de refugiados y gobierno. Fragmentos ha querido invitar a Michel Ayer porque su voz empática, analítica y llena de sabiduría enriquece de forma extraordinaria la discusión sobre migración y sobre lo que podría ser el verdadero vivir en comunidad. Sus escritos cuestionan la ignorancia intencional que ejercemos frente a la tragedia que viven los migrantes hoy. La migración es, sin lugar a dudas, uno de los temas más complejos de nuestra era. Y como nos dice Michel Ayer, uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Uno de los mayores retos de nuestro tiempo es el reconocer la existencia y comprender la condición que encarnan los hombres y mujeres que habitan en las zonas fronterizas. En Colombia, cuando pensamos en lo que la prensa ha denominado como la crisis migratoria, la ubicamos en la frontera entre México y Estados Unidos, o pensamos en los miles y miles de migrantes ahogados en el Mediterráneo, o pensamos en los migrantes que Australia abandona en estas islas remotas, o en los migrantes maltratados en Ceuta y Melilla. Pero lo que olvidamos mencionar es el hecho de que en el año 2022 más de 215 mil migrantes han cruzado Colombia para arriesgar sus vidas en el temido tapón del Darién, en condiciones infrahumanas. Su tragedia ha sido radicalmente ignorada en nuestro país. La periodista del New York Times, Julie Turkevich, en recientes artículos escribe que vivimos un cambio sísmico en la migración global y el lugar donde este hecho es más evidente precisamente es en Colombia, en el tapón del Darién. Según ella, Colombia es hoy una de las zonas de mayor tránsito de migrantes del mundo, aún mayor que todo el norte de África. Actualmente, 1 billón de personas están migrando y 1/4 de ellas cruzan fronteras internacionales. Los demás son desplazados internos. Es decir, 1 de cada 7 personas en el mundo se está moviendo de un lugar a otro. La escritora Anna Watkin analiza la etimología de la palabra migración y dice que aparece por primera vez en inglés en el siglo XVII como un adjetivo para describir animales que cambian de lugar. Y anota Watkin que parecería como si la etimología de la palabra fuera en sí misma una crónica de la deshumanización a la que son sometidos los migrantes por parte de la sociedad sedentaria. El rasgo distintivo de nuestra época es la exclusión. Por ello, la frontera se ha convertido en una forma brutal de mantener siempre afuera, en el lugar que Ayer denomina espacio afuera, a los intrusos y a los extraños, es decir, a todos aquellos que no forman parte de nosotros. Dice el filósofo Achille Mbembe que la característica más cruda de nuestro tiempo es la inequitativa redistribución de la capacidad que tienen los seres humanos de moverse. En un mundo en el que la única posibilidad de sobrevivir para muchas personas radica justamente en la posibilidad de moverse y continuar en movimiento incesante. Esos seres en movimiento, nos dice Ayer, son, comillas, fácilmente reconocibles por sus cuerpos cansados, dañados,
heridos, y por sus vestimentas, la impresión de la suciedad incrustada en sus ropas por el paso del tiempo, por las noches pasadas en la intemperie, por el humo de sus fogatas, y por su forma de ser, lenta, casi despreocupada, con una gravedad siempre teñida de humor, y por sus extraños ritmos cotidianos. Mucha espera y somnolencia, cierro comillas. Esa población migrante, siempre expectante, es considerada sobrante, redundante. Son los parias de nuestros días. Ayer escribe que los migrantes experimentan en forma descarnada la dureza del mundo y allí habitan en lo que él denomina un estado liminal que para muchos es permanente, comillas. Es decir, un estado apenas perceptible, apenas audible y sin voz, cierra comillas. Bienvenido a Colombia, Michelle Aguiar. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias a Doris Salcedo por la invitación y a todo el equipo de Fragmentos, al Museo Nacional y a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional y también al Claustro de San Agustín ahora. Gracias a María Belén, a María Fernanda y también de lejos a Julián Aruch, que con quien yo estuve en contacto muy buen tiempo para llegar aquí. Mismo que no era previsto así, me toca mucho el hecho de dar esta conferencia en este cuadro de la exhibición de Jesús Abad, el testigo. Estamos viviendo en un mundo que es social, cultural, económicamente más grande que nunca. La cuestión del mundo común se plantea explícitamente a escala global, por ejemplo, con la preocupación recurrente qué tipo de espacio, qué forma de gobernanza queremos a escala global. Sin embargo, este mismo mundo está hoy más fragmentado que nunca por la violencia ecológica y social del capitalismo sin límites, la sucesión de guerras y las políticas de seguridad de los estados nacionales. Una sensación general de inestabilidad y de incertidumbre aumenta los temores sociales y las políticas de miedo como forma de gobierno más y más difundido que aboga por el confinamiento de los territorios domésticos y nacionales y la agresión en las fronteras. Una espiral distópica parece apoderarse del presente y de cualquier esperanza de imaginar otras visiones más felices del futuro. Hoy en día, casi 100 millones de personas, según el ACNUR, en 2022, casi 100 millones de personas en el mundo están desplazadas a menudo en situación de emergencia, bajo la presión de múltiples y interconectadas crisis medioambientales, económicas y políticas. América Latina y Colombia, en particular, están experimentando esta situación global. De manera concreta, como ya fue dicho, con la movilidad forzada de nuevos migrantes y refugiados de Haití, de Venezuela e incluso de África subsahariana. En todas partes, de forma comparable en el mundo, se desarrollan movimientos ciudadanos que llaman a la acogida de los extranjeros en nombre del principio universal de la hospitalidad, mientras, en el mismo tiempo, otros abogan por el repliegue y el nacionalismo, rechazando en general a los extranjeros. Antes de hablar de esta hostilidad
que creo que es importante que nos entendamos, que es importante describir sus argumentos. Quiero proponerle una pequeña reflexión previa sobre el significado de las palabras y la extraña proximidad entre hostilidad y hospitalidad, palabras de origen latino. Para los lingüistas, la hostilidad y la hospitalidad van juntas. Esta dualidad se expresa en las nociones latinas hospes y hostis, estrechamente relacionadas, aunque diferentes. Hostis designaba primero al extranjero en el sentido de la persona de otra ciudadanía procedente de otro estado o de otra comunidad en general, al principio desconocida y posiblemente enemiga. Hospes, por su vez, es una palabra formada a partir de la transformación o la corruptela, como dicen los lingüistas, de hostis, hospes. Y designa al extranjero, sí, pero que de paso recibe la protección de un ciudadano. Está efectivamente presente sin dejar de ser extranjero. De hospes surgió la hospitalidad y hostis quedó del lado de la hostilidad. Lo mismo ocurre con xenos, palabra griega, que se ha traducido como extranjero, por ejemplo, en xenofobia, pero cuyo significado primario en la lengua griega es el de la pareja de xenia. Xenia, término que significa hospitalidad. Y por tanto, xenos fue huésped antes de ser extranjero. Existe un vínculo, un estrecho entrecruzamiento entre la hostilidad y la hospitalidad si nos fijamos en el aspecto lingüístico. Pero esa proximidad se encuentra también en la observación social, como una ambigüedad. Por ejemplo, con los campos de refugiados, que son al mismo tiempo lugares de refugio para personas huyendo de una guerra, de un conflicto, huyendo de un país para el otro, pero también son lugares de segregación, de exclusión o incluso, a veces, de verdadero apartheid. Los campos protegen a los refugiados o nos protegen de los refugiados. También esa ambigüedad se encuentra en los dispositivos de asilo. Asilo es la acogida que se encuentra cuando se pide asilo, o asilo es el asilo que encierra a los locos de asilo, de locos, a los viejos, a los marginados, a los extranjeros, a todos los indeseables. Esta confusión en las palabras es también una tensión permanente en las prácticas, las instituciones y los imaginarios. Al filósofo Jacques Derrida le hubiera gustado fundar la idea de hospitalidad incondicional, pero como no pudo hacerlo frente a las leyes de los estados y las normas de las sociedades, su verdadera aportación fue legarnos otro concepto, el neologismo hospitalidad, que, como vemos, no resuelve la cuestión. A esto podemos empezar a responder con un antropólogo que el primero se preguntó sobre la hospitalidad en los años 50 y 60, Julian Pitt Rivers, con un texto llamado The Laws of Hospitality. Podemos empezar a responder que la hospitalidad deriva
comillas, no de una revelación divina, lo que estaría en consonancia con la afirmación de incondicionalidad absoluta defendida por Derrida, sino de una necesidad sociológica. Solo las leyes relacionales pueden superar, dice Pitt River, la prueba recíproca de la hospitalidad. Frente al desafío de esa prueba recíproca, se trata, por tanto, de describir concretamente en situación las relaciones y las formas materiales de acogida, pero también de rechazo del extranjero. En los márgenes de Europa, desde los años 2000 y más significativamente desde 2015, el drama de los migrantes no ha hecho más que aumentar. Los gobiernos han intentado erigirse en protectores de sus residentes ciudadanos, designando a estos extranjeros como una amenaza para la seguridad y la identidad de sus países. Los muros, las expulsiones, los controles masivos, la presencia policial disuasoria, el cierre de los puertos a los botes salvavidas, se supone que tranquilizan a los habitantes temiendo el espectro de un extranjero desconocido que se supondría peligroso, predador, aprovechador, violento, etcétera, etcétera. Si llega a privar este extranjero espectral de los derechos humanos que nuestros países europeos han defendido históricamente y hasta hoy como propios y universales. E incluso la consecuencia es de dejarlo morir ese extranjero. Si la foto del pequeño Aylan dormido, que tanto se parece a todos nuestros niños, acurrucado en una playa turca en el 3 de septiembre de 2015, es conocido en todos los rincones del mundo, quizá nos resulta menos familiar o sentimos menos lo que significa. La cifra de 54.000 muertos entre la creación de la Europa política y hoy, 93 y 2021, 54.000 muertos en las fronteras de Europa. Recientemente, el naufragio en el Canal de la Mancha el 24 de noviembre de 2021, en el que murieron 27 personas que intentaban cruzar al Reino Unido desde las playas de Calais, en Francia, ha arrojado una nueva y brutal luz sobre esta cuestión, porque tuvo lugar en el exacto punto intermedio de los espacios marítimos franceses y británicos, entre dos fronteras. De hecho, determinar el lugar exacto del abandono y del naufragio fue una cuestión crucial y difícil en la investigación de este naufragio que duró un año. Según los testimonios de los supervivientes y de las personas en contacto con los pasajeros, pasaron 12 horas entre las primeras llamadas de auxilio y la llegada de los servicios de rescate tras el hundimiento, después de una llamada de pescadores constatando la presencia de cuerpos muertos en el agua. Una primera llamada de los pasajeros a la parte francesa habría recibido la respuesta: estáis en aguas británicas, no podemos intervenir. Entonces la policía británica habría sido alertada, pero no habría intervenido inmediatamente, dejando que el barco se desviara hacia aguas francesas.
y etcétera. Los franceses esperando que el barco iba para el agua británico. Si puede concluir, pues, que la ubicación exacta del naufragio es exactamente en el corazón de la frontera. Pero la historia continúa. Luego se produjo la identificación gradual de los muertos y aparecieron fragmentos de su vida, vida social, conmovedores y familiares, gracias al notable trabajo de algunos periodistas en relación con las asociaciones de derechos humanos británicas y francesas. Revelaron públicamente, bajo la máscara de la indeseabilidad, la grandeza que estas personas, ahora reducida a las tinieblas europeas, llevaban dentro de sí en vidas dignas y respetables y respetadas, personas cariñosas y queridas, a la vez cosmopolitas y con los pies en la tierra, mirando al futuro. Estos breves relatos que fueron publicados y muy conocidos en este momento, también mostraban el cruel luto que su desaparición provocó en distintas partes del mundo, incluido Irak, de donde procedían la mayoría de ellos. Este luto lejano, pero muy real, sí se reveló en los medios de comunicaciones franceses de manera muy excepcional. Debe ser puesto en el espejo de la indiferencia, que es la regla general del lado de los países de llegada o de tránsito frente a las mismas muertos y desapariciones. Visto desde este lado, es el luto imposible por una parte de la humanidad que se ha vuelta insignificante, olvidable, sacrificada en el altar de la seguridad fronteriza sin ser nunca sagrada. Pensa en los escritos de Judith Butler o Giorgio Agamben. Así pues, no es la persona misma, viva y luego muerta, la que carece de humanidad, de vida social o de reconocimiento, sino la mirada indiferente o odiosa, la política del miedo y el rechazo que producen la indeseabilidad a partir de estos territorios que cierran las fronteras y recusan a los extranjeros. Por eso, en primer lugar, debo hablar de los temores que se sienten hacia los extranjeros y producen esa indeseabilidad. ¿Quién tenía miedo de qué? Se preguntaba el historiador Jean Delumeau al comienzo de su monumental investigación sobre la historia de los grandes miedos que dominaron las mentes y los comportamientos desde la Edad Media hasta la época moderna en el Occidente, la peur en Occident. El inventario de todos los miedos es interminable y disperso si los aprendemos a escala individual, escribió Jean Delumeau, por lo que tuvo que distinguir entre los espontáneos del mayor número y los reflexionados de los directores de conciencia de la comunidad, escribía. En este caso, a aquella época, los hombres de la Iglesia. Estos últimos nombraban a los chivos expiatorios, salidas del miedo popular, todos los cuales decían eran los enviados de Satanás, turcos, moros, judíos, heréticos, mujeres, brujas, etc. Expulsarlos reduciría, decían ellos, la dosis de desgracia en la tierra de la que son la verdadera causa.
La investigación de Delumeau nos enseña que debemos mantener juntos estos dos pisos de la comprensión del miedo, los sentimientos inmediatos, múltiples y dispares, y las representaciones más elaboradas, dirigidas e incluso manipuladoras para entender las combinaciones siempre singulares de los climas de miedo. Hoy en día, la mayoría de las veces, estos temores se refieren a todo aquello que nunca hemos visto y que nos hace actuar o reactuar por anticipación según los prejuicios del momento, los rumores o ciertas informaciones preocupantes. En Francia particularmente, los temores a una invasión masiva de inmigrantes o al reemplazo de poblaciones, por muy infundados que sean según la realidad sacada a la luz de las encuestas demográficas, sociológicas, son manifestación de otra realidad que hay que tener en cuenta. El miedo a los demás o a algunos de los demás y el deseo de seguridad, inmunidad y clausura que alimentan. Este miedo a los demás y sobre todo a su intrusión es a la vez catastrófico, con las imágenes repetitivas de masas en movimiento y nunca de individuo particular, generalmente masculinas y en harapos, que despiertan un imaginario de hordas bárbaras. Un miedo existencial por su frecuente asociación con fantasías de violencia sexual o terrorista, pero también es en parte una especie de miedo político. El miedo al resentimiento y a la violencia en contrapartida que los dominantes y los establecidos sienten hacia todos los excluidos y abandonados que sus dominaciones producen. Este miedo a ser asediado da lugar a un imaginario y una política de protección en un tipo de ciudad-refugio que es lo contrario de lo que se suele significar con este término la ciudad como el refugio de los exilados y desterrados. Hay otra ciudad-refugio, según el otro filósofo Emmanuel Levinas, es cuando los habitantes de nuestras capitales sin igualdad se amurallan para protegerse de todos los intrusos. Comillas, ¿acaso el vengador o el redentor de la sangre con el corazón caliente no merodea a nuestro alrededor en forma de cólera popular, de espíritu de revuelta o incluso de delincuencia en nuestros suburbios, fruto del desequilibrio social en el que nos hemos instalado?, dice Levinas. Así se establece el vínculo entre el miedo y la indeseabilidad del otro. Se trata de una vieja asociación que ya señaló el historiador Jean Delumeau, que ya mencioné, cuando comparó el gran miedo de los propietarios y poderosos bajo el antiguo régimen en Francia, con el mismo expresado 200 años después en la política de apartheid en Sudáfrica. En ambos casos, señaló, el miedo y la agresión están estrechamente relacionados. Uno llega a tener miedo de los que están aparcados, ya sean vagabundos bajo el antiguo régimen o africanos bajo el apartheid. Y este medio alimenta la brutalidad hacia ellos, lo que a su vez conduce al miedo de ser asediado de vuelta. Es una lógica infernal que borra incluso el reconocimiento de una humanidad común. La indeseable
no existe en sí mismo. Es todo aquello que es ajeno a mí o a nuestro mundo y que la exterioridad hace amenazante. Es la imagen producida por una mirada velada por el miedo a los demás en sus diversos aspectos. Este clima de miedo exige siempre más seguridad, fomentando estrategias de repliegue, protección y separación. Según esta lógica, entendemos que el espacio de lo deseable, lo mismo y lo familiar, disminuye inevitablemente con más y más nuevos miedos. Con ellos, la indeseabilidad o incluso el odio al otro gana terreno y reduce la posibilidad de una vida en común. Pero, ¿quién es ese indeseable? En primer lugar, indeseable es la palabra que suele venir a la mente cuando se trata de ciertos individuos y grupos de personas, algunos, pero no todas, todos extranjeros, que se presentan en las fronteras, algunos pasan y otros no pasan. Algunas personas que deambulan por las calles o otras que son anormalmente diferentes en cuanto a su apariencia racial, social o de género, pero no todos y no en todos lugares. Lo que es común a todos, a todas esas situaciones puede enunciarse de forma más inmediata. La indeseabilidad se experimenta a través de la imposibilidad de cruzar un umbral, una frontera. Encarna el imaginario de una alteridad sin nombre, de un exterior genérico, absoluto y a priori insubstancial, repetido y difundido en contextos diversos y renovados. Varias veces en el curso de mis investigaciones en campos y asentamientos de refugiados, desplazados o migrantes irregulares, me encontré con esta evidencia, que es también una aporía, es decir, el resultado de una línea de razonamiento que no conduce a ninguna otra explicación, pero que deja lugar a la insatisfacción y a la incomodidad, tanto intelectual como ética. La clasificación de las poblaciones y de los cuerpos, la segregación, el acampamiento o la retención a largo plazo de determinadas personas crean espacios aparte cuya característica común es la indeseabilidad de sus ocupantes. Si están ahí, es porque no se les quiere en otro sitio. Son los efectos colaterales de una organización social y espacial que no los tiene en cuenta. Pero la palabra no es tan nueva. Se utiliza oficialmente a nivel internacional desde la segunda mitad del siglo XIX. Este fue el caso de Brasil para designar a los inmigrantes no blancos, de Estados Unidos para identificar a los chinos indeseables y de Alemania para los judíos, todos los cuales desafiaron la homogeneidad de un pueblo nacional fantasiado. En el siglo XX, en varios países, indeseable se convirtió en una categoría de acción pública. En el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, el indeseable podía ser el pobre, el discapacitado, el judío o el inmigrante no blanco, pero, según el caso, también entraban en juego argumentos políticos o higiénicos. En Francia se menciona a principios del siglo XX la palabra indeseable en el contexto de escritos racistas y proteccionistas muy violentos, pero poco difundidos. En aquella época, los indeseables eran denominados
razas errantes viniendo de la fuera. Según un libro de 1907 llamado Les Indésirables. Otro escrito de 1914 se refirió a, comillas, espías, delincuentes, vagabundos, defraudadores y habitantes de zonas contaminadas. Después de la Primera Guerra Mundial, el término se utilizó, según el historiador Emmanuel Blanchard, como un eufemismo de categorías raciales. A lo largo de los años 20, 30 y 40, aparece en el discurso administrativo y político en relación con las cuestiones migratorias y raciales y la condición de los extranjeros. Aparece constantemente en los archivos administrativos de esta época, en decretos, circulares y otros documentos administrativos, como una verdadera obsesión de los poderes públicos. Pero, curiosamente, sin que se le dé nunca una definición clara y fija, a priori, en términos de nacionalidad, raza, género, religión, etc. De hecho, en la realidad de la asignación de indeseables en Francia, las poblaciones objetivo fueron esencialmente nómadas, refugiados y gitanos perseguidos, 1910-1920, judíos y españoles, 30 y 40, y luego argelinos, 50 y 60. De forma bastante sistemática para este periodo y todas estas poblaciones, la figura del campo va unida a la palabra indeseable. De manera más general, es el principio de segregación y la clasificación de las personas en la frontera lo que quedará asociado a este término. Si comenta, la figura del indeseable es el reverso de lo nacional o el enemigo interior y permite definir negativamente los contornos del buen ciudadano, según historiadores. Desde los años 90, la palabra se encuentra en los estudios de migración y urbanismo. Para todas las poblaciones, regiones y épocas mencionadas, la noción está siempre ligada a una relación de dominación. Es fruto de ella y no existe fuera de ella. En el contexto de las políticas de gentrificación urbana, por ejemplo, el control social, la política de seguridad, la represión policial de las minorías, la criminalización de los sin techo y el desalojo de los vagabundos son herramientas de los proyectos de urbanización en los que la indeseabilidad se define entonces como una cuestión de control del espacio público, de ordenación urbana en este caso. Se caracteriza por la ilegitimidad de la presencia, el derecho a estar ahí o no, por la supuesta desviación de los individuos o grupos de desviación de las normas sociales y morales o por sus señas de identidad en función del aspecto, la raza, la conformidad física o la supuesta suciedad, la suyur. Podemos pensar en la figura de los anormales de Foucault, con la cual se define en el imaginario de la sociedad los normales. De forma recurrente, se asocian dos criterios generales, la amenaza y el disturbio, que corresponden a los dos puntos de vista combinados de la seguridad del Estado y del orden público o orden urbano. Volvemos entonces a encontrar la lógica del miedo a los demás cuando se les considera tanto sospechosos como intrusos, enemigos y molestos, que prevalecía en los primeros escritos sobre los indeseables, esas razas errantes de afuera. Entonces, como ahora,
La asignación racial es el instrumento más coercitivo, tan absurdo como violento, para la reificación y sobre todo la naturalización de la imagen de lo indeseable. Así, por ejemplo, los policías franceses que vigilan las fronteras italianas de Ventimiglia o de los Alpes en dirección a Briançon, saben que saben que tienen que distinguir entre los residentes fronterizos o los turistas, por un lado, que circulan libremente, pues estos lugares están dentro del espacio de Schengen, de libre circulación dentro de Europa, y los inmigrantes indeseables, por otro. Además del propio rostro necesario pero insuficiente porque puede confundir en esta región mediterránea al habitante, al turista y al vagabundo, es el cuerpo y toda la presentación de sí, del extranjero indeseable, lo que la policía de frontera francesa debe aprender a reconocer. En esta operación que naturaliza y congela la identidad, movilizan todo el conocimiento occidental y postcolonial sobre la alteridad racial. Así, en otra frontera externalizada de Europa, en Marruecos, un turista estadounidense fue detenido en una calle de Rabat, interrogado sin cesar, maltratado, embarcado con una cuarentena de inmigrantes subsaharianos, abandonado con ellos en una calle de una ciudad desconocida en la frontera con Argelia, y luego vivió recluido durante varios meses en el miedo porque era afroamericano. Afroamericano, y la policía marroquí lo confundió con un negro africano que era con un negro africano y por tanto un extranjero indeseable. Y lo trató como tal. Por ser negro y caminar sin saberlo por las fronteras externas de Europa, él descubrió que era más vulnerable por su color de piel y por tanto más indeseado, mismo que americano, que los demás. Si la indeseabilidad era un eufemismo de la raza, como ya fue dicho, a principios del siglo XX, hoy se puede decir de forma recíproca que el racismo es una de las formas de naturalización imaginaria de la indeseabilidad. El racismo ha sido, es y será, sin duda, reinventado durante mucho tiempo. Se encuentra en el mismo espacio simbólico que el higienismo, que consiste en separar a los limpios de los sucios, en mantener fuera a los enfermos, a los vagabundos o a los ancianos, en separar los barrios pobres e insalubres mediante barreras urbanas. Y en el mismo espacio simbólico que el eugenismo, que consiste en clasificar los mejores genes para la reproducción y la mejora de la especie humana. Todas estas son operaciones de clasificación y inferiorización en lo humano o de mismo deshumanización. Si perfila así el horizonte distópico del repliegue sobre sí mismo, del miedo a los demás y de la profunda fragmentación de la vida social. Iniciada a partir de la condición migrante,
Esta reflexión sobre lo indeseable se extiende, de hecho, a toda la humanidad potencialmente superflua. Y se sabe que Hannah Arendt relacionó la superfluidad con el totalitarismo, a donde dijo que el totalitarismo no es tan dominar los hombres que considerar la superfluidad de los hombres humanos. Y finalmente esta reflexión llegó a la cuestión de una condición más generalizada de inhumanidad, de absoluta exclusión y ausencia del mundo común. Esto es lo que hace que la indeseabilidad no sea o no solo una cuestión humanitaria o de seguridad, pero sino un hecho político. ¿Pero qué política? El principio NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin, pas chez moi, no en mi casa, es bien conocido en los estudios urbanos desde la década de 90. Se refiere a los movimientos de privatización de los espacios urbanos, disiere y autoprotección de microbarrios privilegiados en grandes metrópolis desiguales, Los Ángeles, Johannesburg, São Paulo, etc. Se extendió el tratamiento del extranjero indeseable, como se dice frecuentemente, aquel que puede ser abandonado hasta la muerte o incluso perseguido hasta la frontera nacional o urbana. Luego, a partir de ahí, pero todavía con la figura del intruso como amenaza o perturbación, llegó a la esfera política y a los discursos más violentos y dichos sin complejos de la extrema derecha nacionalista y securitaria que se extiende en muchas partes del mundo, en América Latina, en América del Norte, en Europa, en India e incluso en África. Designan reinventándolas a las razas negras, pardas, amarillas o mestizas como portadores naturales de indeseabilidad. La racialización en general como proceso de naturalización es una característica duradera de esta forma política. El indeseable, así fabricado, es la figura central de la política hoy, cuando ésta se convierte en una contienda de brutalidad contra los otros indeseables. Lo que al principio parecía una no política en las primeras versiones de los espacios urbanos privatizados se ha expandido hasta convertirse en uno de los lenguajes contemporáneos de la política y en una de las caras de la distopía que ya muestra sus inicios. Este es el contenido de la hostilidad hacia los otros, su imaginario y sus efectos prácticos. En un contexto mundial en el que los medios de comunicación recuerdan constantemente el clima de ansiedad y en el que muchos estados promueven la retracción sobre sí mismo como una solución de emergencia permanente, pensar en la solidaridad es un verdadero reto, desafío. Requiere una reorientación radical de las mentes y de las políticas, y mucho coraje para defenderla y aplicarla en este contexto. Si la solidaridad es evidentemente necesaria para mantener unidas la sociedad a todos los niveles, el futuro de la solidaridad debe llevar necesariamente a los ciudadanos, investigadores y responsables políticos a cuestionar las formas y los contextos de la vida en común que queremos hoy, desde el nivel local hasta el global. Eso es producir un otro relato que este relato que acabo de intentar describir.
La sociología francesa ha definido la solidaridad de dos maneras. La solidaridad orgánica, en palabras del padre de la sociología francesa, Émile Durkheim, se refiere a la interdependencia de todas las funciones y categorías que hacen posible la existencia de una sociedad. Sin embargo, hay que hacer una reserva. Esta forma orgánica se concibe generalmente, hasta hoy, entre los sociólogos, en el marco nacional, mientras que hoy en día está bastante claro que estas relaciones estructurantes se proyectan mucho más allá de lo nacional, hasta la escala planetaria. Así lo demuestran los diferentes aspectos de la globalización económica, económicos, culturales, etc., así como el carácter global de los grandes desafíos de nuestro futuro inmediato, ya sea la ecología, las migraciones o la salud pública. Por otra parte, el mismo Durkheim evocó la solidaridad mecánica, es decir, la de las pequeñas unidades sociales, la de las relaciones cara a cara, la de dar y recibir. Este campo es, por definición, el terreno de los antropólogos que se interesan por las prácticas y las teorías locales de las relaciones en los mundos relacionales en general. Como antropólogo conocedor de varios campos de investigación en África y América Latina, partiré de ahí, de esta solidaridad mecánica, para detallar la propuesta de la vida común lo más cercana posible, apoyándome en primer lugar y a modo de ejemplo, solo de ejemplo, en tres conceptos relacionales de los mundos africanos, que son Zumunchi, Teranga y Ubuntu, tres palabras que hablan de vínculos en una dimensión universal. En primer lugar, vuelvo a la reflexión introductoria del inicio de esta conferencia. Al estudiar las formas de hospitalidad, es decir, las maneras de establecer una relación con un extraño al que todavía no conozco, o simplemente un extraño en la medida en que no lo conozco, me basé en mis investigaciones entre el mundo Hausa, en Togo, Níger y Burkina Faso. La noción de Zumunchi en Hausa. Este concepto de Zumunchi se utiliza cotidianamente para designar tanto la acogida de una persona extraña a la familia, a la casa, a la ciudad o el país del acogedor, ¿cómo designa la dependencia del acogido mientras dure su acogida y la deuda que siempre mantendrá con quien le acogió como su padre? Se trata de una relación de protección mínima que va desde la simple acomodación hasta la posibilidad de una relación de trabajo o incluso de una futura colaboración. Es una forma social que amplía lo familiar y es también una forma de dependencia. No hay igualdad en este momento y en esta relación, sino una forma social en evolución, que cambia con el tiempo. Un cierto día hay que salir de la relación de Zumunchi o de hospitalidad, mismo que la memoria de ella se queda siempre. Fue interesante ver en Europa, en los años recientes, las confusiones y dificultades que tuvieron los ciudadanos y ciudadanas queriendo reinventar la hospitalidad al extranjero, casi desaparecida de sus sociedades, y que podrían aprender mucho con este concepto de Zumunchi. Un segundo concepto se hace eco con del anterior, el de Teranga, en la lengua Wolof de Senegal,
si refiere a la aplicación de un principio de reciprocidad. Cada uno está profundamente marcado por la teranga que recibe, dádiva concreta, económica o ayuda, y hay que devolverla en diferido, lo que le convierte en una forma de economía de la relación. Es importante diferir para dar tiempo a una deuda y a una relación que también abre amplias posibilidades de cooperación y desarrollo económico. La teranga tiene, pues, efectos económicos, requiere inversiones, cuidados y atenciones que mantengan una confianza propicia para la cooperación. Confianza y desconfianza son nociones éticas centrales en la práctica también del Zumunxi, o de la traducido por hospitalidad. Haz que la relación sea un principio mayor en ambas, Zumunxi y Teranga, como es central en la concepción de la vida común. Un tercer término, ahora reconocido internacionalmente, pero que es reciente ese reconocimiento, por su capacidad de decir lo que otras palabras no dicen, es Ubuntu. Yo soy porque somos. Es como suele traducirse o interpretarse la palabra. Procede de la lengua bantú, Xhosa, de Sudáfrica. Nelson Mandela lo utilizó mucho en política para llamar a la reconciliación post-apartheid y significar que es imprescindible conseguir vivir colectivamente para poder vivir individualmente. Las mismas palabras traducidas al español se encuentran en Colombia, soy porque somos, ustedes ya saben eso, y soy porque somos es el nombre del movimiento ciudadano formado por minorías afrocolombianas, indígenas y feministas, y liderada por Francia Márquez, ella misma afrocolombiana que fue elegida vicepresidente de Colombia en junio de 2022. Es tentador ver en la articulación, yo diría a título de ejemplo experimental, la articulación de estos tres conceptos, un posible trío ejemplar, una ejemplaridad que puede encontrarse fácilmente explorando otras lenguas, otras culturas y otras sociedades, que vincula las dimensiones social, el Zumunxi, económica, la teranga, y política, Ubuntu, de un pensamiento de la vida común. Podemos ir un poco más lejos. Si, por ejemplo, el término hospitalidad, que viene de origen latino, corresponde, pero solo en parte, al concepto de Zumunxi, de la lengua Hausa, el teranga desarrolla igualmente la idea de solidaridad mecánica, también de origen latino, de forma más amplia. Y el Ubuntu de la lengua Xhosa responde a la necesidad de solidaridad orgánica descrita anteriormente, dándole una dimensión existencial genérica y una ambición política más grande. En este trío hay un universal de la vida común y, aún más, un universal que es común porque es múltiple. Pero todavía es necesario poder poner en relación este múltiplo. El método cosmopolítico, que es la base de mi concepción de la antropología y de mi visión del mundo en general, el método cosmopolítico es el que permite establecer el vínculo entre todos los lazos. Este método puede multiplicarse hasta el infinito, lo que permite imaginar un
lenguaje universal de la vida común, constituido por el inventario y el encuentro de estos pensamientos de relación. Por supuesto, es una utopía, pero yo creo necesaria hoy. Hay que aprofundizar esa utopía. Es una poética de la relación, como dicen, escribieron los poetas caribeños Glissant y Chamoiseau. Pero nace del presente y permite reimaginar el horizonte de una vida en común a escala del mundo más grande, haciendo posible, quizá un día, que todos se pongan de acuerdo sobre la necesidad de un nosotros cosmopolíticos hoy tan difícil de se imaginar. Muchas gracias. Grazie Michele. Grazie. Sí, sí, hay un contraste muy fuerte en toda la exposición que has hecho entre una operación, que es la producción de esta población sobrante, que lo describes en varias ocasiones como una operación, pero se siente como una operación en abstracto, ¿no? Y cuando hablas de la, hospitalidad, se siente una cosa muy, muy tejida en lo que está directamente relacionado con el tejido humano estrecho, lo que hablabas de Durkheim, la hospitalidad mecánica, la solidaridad mecánica. Entonces, ahí me surge una pregunta y quizá hay que empezar a unir esa abstracción que tiene la operación de segregación, ¿no? Con un acercamiento más específico de responsabilidades, circunstancias, de dónde viene toda esta operación de apartheid, cómo se teje, cuáles son los caminos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Hay exactamente dos partes en mi conferencia. Las dos partes completamente son dos conferencias. Y así que quería hacerlo, porque creo que estamos en una... esa conferencia es una conferencia de un ciudadano inspirado por la antropología. Y la hostilidad para mí no es tan familiar. Entonces yo intento entrar en este imaginario que viene de algunas cosas que yo conozco, como el tratamiento de migrantes, pero los migrantes yo los conozco muy bien. Ellos están llenos de deseo, de voluntad, de energía, de joya, mesmo que viven en situaciones complicado. Todos los asociativos o investigadores que actúan en este contexto lo saben, encuentran personas que se consideran, por ejemplo, aventureros, que se consideran de un coraje excepcional, que lo dicen, que viven vidas excepcionales, y es verdad. Pero eso es una energía, una vitalidad, un deseo muy grande. Y frente a eso tiene ese indeseo. Y ese indeseo se manifiesta por territorios en los cuales yo no hice tantas investigaciones. Entonces yo intenté encontrar cuáles son esas palabras que usan, cuál es este imaginario. Obvio que la fuerza de la extrema derecha en Europa, en Francia, que va a llegar, todo el mundo está anunciando que la próxima elección es para la extrema derecha. La Italia, la Suecia,
y otros países que ya están instalados con eso, Austria, etcétera, etcétera, la Inglaterra, que tiene una fuerza de la extrema derecha muy grande. Estamos en este baño completo. Entonces, a mí me di cuenta que los argumentos políticos que son tan fracos, tan mediocres, se refieren a algo que ya conocía en mis campos de pesquisa sobre refugiados. Ustedes, no queremos ustedes aquí, van allá, van afuera. Vamos a dar un espacio que no es el espacio nacional para ustedes. Eso yo lo conocí, yo lo critiqué, hablando del gobierno humanitario, por ejemplo, que fue en el libro gestionar los indeseables ya hace años, ¿no? Es una política al mismo tiempo nacional y global a través de muchas organizaciones internacionales, humanitarias, etc. Ellos hacen algo que, mismo que eso sea terrible de decir, tiene una relación con ese discurso de la extrema derecha hoy de decir not in my backyard, van afuera, porque es una lógica que yo tecí entre el humanitario, el securitario y el securitario y la política de la extrema derecha de rechazo a los otros indeseables. Infelizmente, afortunadamente, hay una relación. Entonces, eso es mi fuente, que decir, por un lado, y por otro lado, cuando yo hablo de todas las formas de relación, es mi propio campo de pesquisa desde que soy pequeño, pequeño antropólogo. Trabajando con términos de relación, prácticas de relación, etc. Entonces, para mí es muy más fácil hablar de eso y es difícil hablar de la hostilidad o de la indeseabilidad. Pero ocurrió que cuando yo di para la editora un libro en francés que se llama El miedo a los otros, ensayo sobre el indeseable, el día que lo dio, la líder de la extrema derecha que estaba en campaña electoral utilizó esta palabra en forma pública, diciendo a propósito de argeliano indocumentados que el gobierno argeliano no quería aceptar de recibir como expulsos, y él presentó su proyecto de política exterior diciendo, defiendo que en mi gobierno nos tenemos el derecho de echar los extranjeros indeseables. Casi que yo hice un postscriptum en el libro y nuevamente algunas semanas atrás el nuevo líder del Rassemblement Nacional, el mismo partido, volvió con esa palabra. En cuanto a esa palabra, como yo expliqué con esa parte sobre la historia de esa palabra, la propia palabra desapareció de los discursos oficiales y obviamente desapareció de los decretos administrativos, etc. Pero esta palabra está volviendo. Entonces, a mí me reenforza en la necesidad de entender ese discurso, ese imaginario, al cual yo no soy familiar. Sí, estaba comentando hace poco que todo empezó en Colombia, ¿no? Tu proyecto de investigación es en Urabá, ¿cierto? Puedes contar un poco a la gente que no sabe que tienes tanta cercanía y tu primer contacto con la migración forzada fue aquí. Yo lo conté, voy a contar. Es en Cali, en Agua Blanca, más específicamente en Charco Azul, donde estaba haciendo una investigación con colegas de la Univalle sobre la migración y los cambios culturales de afrocolombianos. Y en cuanto hacíamos eso, llegamos en el barrio, en el distrito de Agua Blanca, en el barrio de Charco Azul, y ahí me encontré de frente a personas que estaban en el más grande abandono
no? Fisico, sociale, ovviamente, vivendo in un cartuccio, un plastico, in bajo di un plastico, così. Tenté di iniziare a parlare e le persone parlavano difficilmente perché stavano anche in un stato psicológico y emocional muy, muy mal. Entonces fue para mí una llamada para decir, ok, estamos trabajando con migración, pero eso no es exactamente una migración como cualquier, es un tipo de migración violenta, ¿no? Que las personas no querían. Y empecé con eso, fue mi primer trabajo, algunos primeros artículos sobre la cuestión de... cuando tuvo una ley parlamentar, ¿no? dando un derecho humanitario, reconociendo los desplazados, y al mismo tiempo me preguntaba cuáles son en el mundo las soluciones que se proponen a ese tipo de situación. Ahí tuvo que regresar en Francia, de Francia luego fui para África y empecé investigación con grupos de refugiados. Y ahí yo tuve que refacer el camino de descubrir un espacio humanitario a donde se trataba a las personas como vulnerables, pero siendo vulnerables eran víctimas y como víctimas no había ninguna palabra a decir, había que aceptar la ayuda que se daba a ella. Y me di cuenta que en estos lugares, que a veces no eran más de emergencia, pero de muy largo plazo, 10, 20, 30, 50 años de campos de refugiados. Obviamente siempre se hablaba en términos de emergencia, pero claro que no era emergencia. Entonces las personas ahí querían rehacer una vida social, transformar el hábitat, el contexto, hacer política, reclamar derechos, etcétera, etcétera. Entonces fue el punto de partida, fue Charco Azul, Agua Blanca en Cali, y me llevó a todo eso. Sí, sí. Tengas, María Fernanda, preguntas de que han hecho por la red o el público que está aquí presente quiera acompañarnos. Buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera, quisiera entender desde su punto de vista por qué la extrema derecha está teniendo tanta fuerza en el mundo. Y la segunda, referida a los tres conceptos de hospitalidad a los que usted hizo referencia, vienen del África. ¿Por qué es tan difícil en Europa tener un concepto de hospitalidad? ¿Por qué hay que buscarlo en África o en otra parte? Esta pregunta, primero, en África, porque conozco África mejor que otras partes. No hice investigación en Asia, por ejemplo, y conozco Brasil y Colombia, pero... el lenguaje que yo conozco en estos dos países, el portugués y el español, entonces son lenguas latinas también que corresponden con lo que hago en francés. La riqueza de la tentativa de decir, tomando tres conceptos, es de ver que si tomamos a serio estos conceptos, y eso puede ser, obviamente, como se hace, yo sé que eso se hace bastante y está empezando a hacer más y más, de recorrer, ¿no? de recorrer todos estos conceptos que alargan nuestro entendimiento del social, de la vida social. La vida común que yo hablé es una noción de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que el filósofo Tzvetan Todorov reactualizó
intentando descrever el hecho, eso en los años 90, el hecho que, como diría en resumo, la socialidad no es una opción, la socialidad es parte de del individuo. No hay vida individual sin vida colectiva. Ahí viene el Ubuntu que dice exactamente. Entonces el Ubuntu es rousseauista o Rousseau es del Ubuntu. Y ahí tiene una universalidad posible a través de ese cambio cosmopolita de un mundo para otro, haciendo el mismo mundo. Entonces, bueno, eso era, pero creo sí que, y me interesa mucho la investigación que se hace en América Latina, en Asia, en Madagascar, en otros países, en Europa, con otras lenguas, en todas las lenguas, de buscar las resonancias, las correspondencias entre esos conceptos y cómo un concepto de una parte del mundo reinforza el otro, aumenta, alarga el entendimiento. La otra pregunta es muy complicada. Defiendo la idea que si las extremas derechas aumentan es por una combinación de todos los miedos, eso, mi entrada es a través de los miedos, el miedo que va creciendo con la individualización de las vidas, el sentimiento de ter perdido la protección de la comunidad familiar, de la comunidad del pueblo, y de ser más y más solitario, de hacer pequeñas familias insertas, que son viviendo en la incertidumbre, tanto matrimonial como social, económica, y el individuo también desafiliado del Estado, más y más desafiliado de la protección del Estado en el sentido social. Entonces, con esa primera base, tiene también otros miedos que nos vimos esos últimos años, que son miedos globales, que llamo miedos cósmicos, pero ya el historiador Mikhail Bakhtin ya había utilizado ese término y Zygmunt Bauman también, hablando de esos miedos cósmicos, el fin del mundo, las catástrofes, y es obvio que la situación ecológica del mundo hace con que ese miedo cósmico vaya creciendo. Los jóvenes en todos los países, los jóvenes están preocupados con el futuro ecológico y tienen miedo de lo que va a ocurrir. Entonces, ese miedo es más un miedo. Yo no hago la contestación del miedo, hago contestación de las políticas del miedo. Ese miedo va creciendo también con eso. Y ahí, en eso, todos los miedos sociales que los miedos del desconocido, que vaya a ocurrir con mi empleo, con todo. Y ahí el miedo del extranjero viene con eso. Las políticas del miedo que se usan de todos los partidos, de la extrema derecha hasta otras partes, y no logro hacer mucha diferencia hasta hoy, entre la etiqueta política de los gobiernos, se utiliza para gobernar el miedo de los pueblos. Y eso es peligroso, tendría que decir a los gobernadores que siempre cuando utilizan el miedo popular para tomar una decisión, cerrar una frontera, echar una categoría de la población, designar enemigos, como se hace en Europa cotidianamente, evidentemente con la cuestión de los migrantes, que es el cotidiano de las medias, pero de hecho no es tanto en número, en demografía, entre los 550 millones de habitantes de la Europa,
la parte de la migración es tan pequeña, la parte de los pedidores de asilo es mínimo en relación a lo que ocurre en países africanos que reciben mucho más refugiados, migrantes, etc. O los países de Medio Oriente que reciben mucho más migrantes, refugiados vecinos. Entonces, la parte de Europa es muy pequeña en relación a la corrida general de personas en situación de migración precaria. Pero el gobierno, los gobiernos que designan ese extranjero como un peligro, una violencia, y entonces que llama para... Es un poco el chivo emisario, ¿no? El buque emisario. Chivo expiator. Es un poco esa figura que está permanentemente utilizada por la... Y como si fuera que los... Lo que tenemos en Francia con un gobierno que se dice que más o menos de centro, centro-derecha, hay la extrema derecha para decir, bien, pero no es suficiente. No recibieron los migrantes que estaban en el Mediterráneo, los pusieron en un espacio de excepción no nacional, pero no es suficiente, tiene que rechazarlos. Entonces, como si fueran los partidos corriendo atrás de un discurso más violento, y por eso va reforzando. ¿Sí? Ahí está. Tenemos un público siempre de artistas jóvenes en fragmentos. Y me están preguntando un poco cómo ves el rol del arte frente a estos temas, pero además estuvimos hablando hoy que has tenido experiencias de trabajo con artistas. No sé si de pronto nos quieras contar cómo ves esa relación, cómo fue la tuya. Si quieres hablar de fragmentos o... ¿sí? Sí, fue muy rico, muy importante para mí, ¿no? Descubrir el espacio de fragmentos fue muy importante, y descubrir el trabajo de Beatriz, la instalación de Beatriz González en este espacio, logra representar la violencia a través de... gestos, de actitud del cuerpo y de representaciones de la relación con los muertos también, que es mucho tocante, ¿no? Que muy emocionalmente me tocó mucho. Y tener esas imágenes, ¿no? De qué hacer con los muertos, ¿no? ¿Qué se hace? En el suelo del material de las armas que quieren significar la paz, es importantísimo, ¿no? Creo que es más que un testigo, es un discurso, es un otro relato, ¿no? Es tener un otro relato. Tenemos en Europa mucha cosa complicada con la cuestión de los muertos en migración. Muchas personas mueren en el mar, muchos no son recogidos, ¿no? Entonces quedan en el fondo del mar. Otros, pocos, pero algunos son recogidos, ¿sí? Y entonces hay todo un trabajo de asociaciones, o para identificar cuando pueden, o entonces para tener derecho en los cementerios a tener espacios para estos muertos desconocidos que fueron llevados del mar. El otro trabajo es cuando una identificación es posible, de relacionar con los familiares, o sea ya en Europa o en los países de partida de los migrantes, y de intentar organizar la posibilidad de un cierto ritual de funeral, ¿no? De luto,
de hacer el luto. Eso es muy, muy importante, pero existen 54, 55 mil muertos en las fronteras. Muchos pocos tuvieron derecho a un luto, tienen derecho a un ritual funerario para aceptar su muerto, para no quedar como espíritus viajando en el espacio. Y por tanto, es un trabajo. También necesita una movilización muy importante de las asociaciones, por ejemplo, en términos de dinero. Tiene que recoger el dinero para poder traer los cuerpos en ciertos lugares en África, en Irak, en Afganistán, en Medio Oriente. Eso todo es un trabajo, una movilización muy importante de las asociaciones. Entonces creo que sí, hay una relación con lo de fragmentos, es decir, esa relación con la muerte y qué hacen, qué se hacen con los muertos y los lutos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Después de algún tiempo haciendo transmisiones únicamente por la red, estamos hoy aquí nuevamente reunidos y esperamos continuar así en argumentos. Muchas gracias a Doris Salcedo por habernos acompañado. Y muchas gracias, Michelle.